Una manía que tengas. Una manía. Soy extremadamente ordenado en digital y tremendamente desordenado en físico. En plan, en digital estoy enfermo. En plan, si algún día hay ocasión de que tenga un ordenador delante y estéis a mi lado, en el mío tengo atajos de los atajos y todo tiene que tener el timestamp con la fecha y la hora, subcarpetas de absolutamente todo. Y luego en mi vida me da un poco más igual. En plan, o sea, solo quiero orden en digital. Lo demás vivo en el caos. A O gusto. sea, el escritorio de tu ordenador, de tu ordenador da gusto verlo, ¿no? Sí, no tiene iconos, es un vídeo animado 4K de las olas del mar, increíble. Qué guapo. Puto Si gusto. vieses el video, te da ojari, Que no se sabe ni cuál es el fondo, ¿no? En plan Efectivamente. ¿qué hay detrás? Llevo sin verlo años. Luego te voy a enseñar solo por joder un Hostia. poco, vas a flipar, ¿eh? No, no puedo, ¿eh? O sea, te lo juro que, o sea, no puedo pensar en lo que tengo que hacer, en plan de qué va esto. ¿Dónde está todo? ¿Sabes? El problema es que empieza todo con un archivo. Ya. Sí. El luego lo, luego La lo. clave está en no dejar entrar, porque yo lo tuve limpio durante mucho tiempo. Y más aún en Apple, que da puto gusto ver el escritorio así Sí. limpito y demás. En Windows a lo mejor como te sube un poco más la polla, pero en Apple es que como queda un poquito así como de Dios, qué rico. Pero cae un archivo ahí y estás condenado. O sea, ya te vas acumulando, te vas acumulando. Y es una labor que nunca vas a hacer, hijo de puta. Porque uno no molesta, de repente dices, otro tampoco me va a molestar. Porque ya son dos y los tengo aquí al lado. Y de repente tienes tres escritores con todas las carpetas. O sea, yo lo que hice para arreglar eso era generar el caos en otro lado. En plan, mi caos es la carpeta de descargas. Entonces, todo eso que él Bueno, iba bueno. a Es descargas. que si yo tengo así el escritorio, tú no te quieres imaginar cómo tengo yo la de descargas. Me imagino el de Jurassic Park diciendo, oh, hay aquí O sea, si yo el día de un mañana, PDF, que sabe Dios. si el día de mañana Dios no lo quiera, yo me muero y tienen que investigar mis cosas, rollo, para ver qué estaba haciendo en lo último. O para ver qué pasaba, rollo, para investigarme. Si se meten en descargas, Bueno. les desoriento. O sea, los desoriento completamente. Puede haber una foto de el Manolo de Pitis. No, ¿cómo se llama? El vanidoso de Pitis. Okay, Ramón el A Vanidoso. Ramón el Vanidoso. Ramón el Vanidoso de Pitis. A una foto mía de la comunión, perfectamente. A un PDF de un briefing. A un documento de texto de haberme descargado Premiere Pirata. O sea, hay de Y a todo. tu Pero chorra. no te trae como a momentos de tu yo anterior del pasado, en plan de no retrata bastante bien, aunque sean cosas random, Pero es pero que le dices, odio, hostia. es que le odio porque ese cabrón me ha desordenado el escritorio. Es que ese es hijo de puta, es ese mismo cabrón. Entonces no me gusta verlo. No No, y entra en que el luego rastreador. entra tú ahí a encontrar algo, a descargas. Y siempre lo dejas en plan de, seguro que en algún momento recurro a ello. Esto me tengo, ¡Nunca recorras! encima dices, me voy a acordar perfectamente del título para darle al buscador. Y si está en Claro. descargas, está Claro. hecho. Y luego dices, ¿cómo coño yo llamé a esto? Hostia, con los WeTransfers yo voy loco, tío. En Tú lo plan del de. WeTransfer. ¿Por qué Ese. WeTransfer le pone WeTransfer al nombre de la carpeta que te descargas? Si yo le pongo un nombre al archivo que estoy enviando, rollo, fotos, fotos, Daniel, toma, te las mando. Se descargue, fotos, Daniel, por no sé qué. WeTransfer. ¿Qué dices, tío? O sea, Cabezazo en ¿qué? el Claro, escritorio. o sea, WeTransfer, cabezazo en el sí, escritorio. literal, literal. Rodar el puño sobre el teclado. Intro, va, fuera.